Malagradecido. Se fue. Pero sí, es más que, como dice alguien. Pero al menos usted la crió. Sí. Nadie sabe para quién trabaja uno. Cierto. Tal vez por los sufrimientos también que han tenido. Viera que cuando estaba ella conmigo, no estaba él. Yo me iba a lavar a ajeno. Ahí yo le decía a ella, no vayas a salir, yo ya voy a regresar. Vaya. Ahí se estaba con ella, yo me iba a lavar, venía, hacía los almuerzos, comía. Pero lo que pasa es que el caso de ella que se enamoró de un pato, y ella tenía prohibido. Porque si no, lo venían a recoger y a mí me llevaban preso por lo que era. Y eso fue el motivo que ella no quiso estar conmigo, porque yo le prohibía muchas cosas, que no saliera. O sea que sí, ajá, se les da en la casa hogar, pero estaba diciendo doña Flori que es un gran compromiso. Bastante. Tener una muchacha así de que la den por bajo de palabra de ella. Así como ellos, ¿verdad? Y es bien complicado eso. Sí, es cierto. Sí. Tienen que cuidarla más que todo. Ay, hay que andar detrás. A veces iba a la tienda, se tardaba. Ay, Dios, le decía yo, le van a tomar foto, algo está haciendo, a mí me van a venir. Venía la PGN conmigo también, a ver si aquí estaba así, no tiene novio, no, está estudiando, sí, porque me hice cargo de ella, que todo es todo. Y mira, cumplió 18 años, se fue. Pero al cumplir los 18 años ya no es problema. Ya no, yo le llamé a la seño que llevaba el caso, yo le dije que si no había ningún problema, que ella se quería ir, no, man. Si ha de, sea irse, que se vaya, no. Y usted ya, y ahí ya terminó su trabajo. 18. Ese de 6 años y su marido, ¿no? Que trabaje sola. Sí, ya no supimos nada de ahorita. ¿Usted es familia de ella? Sí, es mi sobrina. Sí, ella es mi tía. Con doña Chazón, somos sobrina. Mira, aquí le picaba. Sí, le dio el dengue. Ay, le conseguiste una toallita, mija, para limpiar la mesa, un trapo. Le dio el dengue, usted. Ay, funcionó dos veces. Se quedó trabajo. Y yo no sabía que era el dengue porque como mis hijos pues no vieron eso, pero qué fiebre tenía, que diarrea y vómito. Yo dije que era la lombriz, salimos para la lombriz sin nada. Que como a las 5:30 vio que le rechinaba los dientes. ¿Por qué está rechinando? Que le alumbré morado estaba. Tiene alergia, va. Sí, y lo llevamos una curandera, me dijo, no mamita, su niño es el dengue, tiene el centro de salud. Sí. Como curandera, dice. Ajá, yo pensé, señora, que era un princesito. Ajá. Uno era cansa, uno. Cualquiera que le dé un remedio. Me dijo, no, yo no lo voy a meter mano, me dijo, algo le va a pasar a mi mamá. Llévese al centro de salón, me dijo, que el dengue tiene. Lo llevé. Me dijo la señora, ah, sí, dengue tiene su mamá, usted me dijo. Le dejó alergia, ¿por eso? Sí. Y sus ojos, puro tomate. Un 99.3, tío. Un 99.3. No. ¿Ah, Ay, se asusta, mira la cara. El muchacho que le hablamos en dios. La 99.3 hasta las 4:30. Bueno, entonces, gracias entonces a manitas de Saraí, que Dios la bendiga grandemente, porque ahora pues van a tener ellos donde comer, donde estar sentaditos y qué alegría, donde, pues, ay, Dios, pero lo que me preocupa es que aquí. Permiso. Ah, bien le cabe, doña. Bien cabe. Bien cabe, ¿no? Que pare, que como ahí tiramos ese portón donde dormimos. O sea que vienen en la tierra, ¿sí? Sí. Es que esa cama que está llena de mi mamá. Que en ese espacio que está ahí, ahí tiran el colchón ahí para dormir. Ponerla está muy oscuro. Ah, ya lo tenés ya. Sí. Va. Tío, no te movas, tío. Mira, hazle para acá. Mira. Ahí está el problema, mira. Donde sí, ahí está la deriva, que cualquier animal se mete. ¿Qué va a mirar si hay una culebra ahí? Sí, pues es que esta es la bodega del señorón. Esa es su bodeguita, no tiene guardar todas sus cosas. Por eso que le cobran algo barato, porque prácticamente le están dando el 75% de la casa. Sí. O sea que, digamos que la casa tiene cuatro tantos, le están dando tres, y el dueño tiene este espacio. Quizás por eso les cobran 350 o 400 la mensualidad. Pero
si ellos duermen aquí en el colchón, más con todo todavía. Ay, aquello de que un animal se les meta mientras duermen. Sí, es cierto. Bueno, así que... Bien, cabe, doña Lili. Cabe, venga para acá a platicar con usted. Mire aquí en la cama comieron. Mire, puede que le cabe, sí le cabe. Pero ahí cabe algo. No le caía el chorrón. Sí, va, pero... él le puso un pedacito de lámina, siempre vive cayendo. No, pero le cabe aquí para este lado, mire. Le cabe. Sí, porque... sí, porque esta cama lo hacemos para acá y ahí tiramos el colchón para dormir. Sí, le cabe. Vamos a dormir bien. Sí, sí, porque no quiero que la mesa se quede afuera. Ay, Dios, sí, aquí mire. Aquí me han robado mis trastes. Cuando me pasé a vivir aquí, la hacha, no solo que ni mío, era, ay, Dios, un ratito que me estoy con tirar leña. Cuando regresé ya no estaba la hacha. Se lo llevaron. Mis sartenes se los llevaron, también me dejaron sin sartén. La vecina del otro lado me regaló una soya. Porque aquí me dejaron sin olla, sin qué cocinar. Sí, hombre. Lástima que... ¿En qué trabaja su marido? Así, así. Ahorita. Sin mentira, digo. Ajá. Ahorita anda tapizcando. Así maíz. Como ahorita están tapizcando la gente. Y le hablan para que vaya a sembrar. Se va mi otro patujito con él a ayudar. Él es jornalero. Sí. Ajá. Pero... fíjese que... fuera bueno conseguir otro lugarcito más... Sí. Y tiene razón, le cobran barato porque como le están ocupando parte de la casa. Sí. Entonces, si la casa fuera solo para usted, por eso es que allá al otro lado cobran 500. Porque tiene más cuartos, tiene dos cuartos y la sala y el corredor. Es más completa. Sí. Allá me dieron un terreno ahorita para alquilar, 150, es solo tierra. Ahorita, pero es igual, es solo para ir a cuidar. Sí, pero motivo igual, no tenemos lámina, digo, se oye más, más fácil. Barato, pues, pero ya digo, muchachos, ustedes se vienen, yo pongo el agua y la luz, ¿no? Porque es la primordial, sí, es cierto. Ah, consigue su lámina, me avisa, me dice, va, está bueno, le voy a avisar, le voy a... porque como él vino a ver aquí vive una línea así, ay, no, ¿cuánto le fue? El don quedamos en 350, yo no sé por qué ahora lo está subiendo a 4, le dije yo. Ay, no, me dijo, aquí está malo usted, me dijo. Por eso dice usted que hay culebra, me dijo. Sí, mire, le digo yo. Me diera miedo estar aquí por ese cajonal que hay ahí. Sí, como se oye el ruido que hace. ¿Hace ruido ahí? Puro pollito. Ah, por Dios, entonces si hay culebras ahí usted. La que está ahí entonces es una, si no es una barba maría. No. Es no. No, aquí no creo que sea la mamá. Esa debe ser una mazacuata. Sí, pero así es, ¿ve? Gruesa, delgada. Así es, ¿ve? Es mazacuata. Así es, que si a la nena lo vio. Salió gritando, ¿qué? Luego, venga, a ver qué con hay. Con permiso. Así, cuando yo le vimos la gran culebra, que no la pudimos matar, ahí se metió. ¿Y cómo vamos a hacer para sacar todo eso? Le digo yo ahí. Y por eso el dueño no quiere mover, porque eso pesa todo eso. Pesan, pues. Para mover eso, ¿no? Y ver si encuentra algo ahí, tiene que remover todo ese montón de máquinas. Sí. Entonces se mete a un gran trabajo, pa. Permiso, doña Lilia. De veras lo que tiene. Pero sí, de que le cabe su mesa, le cabe. Sí. Porque bien. No queremos que se quede llevando agua a la mesa ya, o que se la puedan robar. Imagínense, no solo la suscriptora ahí dejó de comerse algo, como decimos, ¿va? O de ponerse algo para comprarle su mesita y sus bancos y que a la hora se los lleven. Tiene sentido. Entonces, vamos a... debería platicar con nosotros. Lástima, hombre, que como dice usted, les dan allá donde, pero no tienen cómo. Porque el niño se nos enfermó, nos mandaron a sacar unos exámenes. Uno le apuntaba un lado, le costaba así 200, el otro lado 220.
Hasta ahí se me dijo, como él tenía también un juego con mi papá, ¿verdad? Y con él, ahora que la vecina me lo compró, yo como sacar el examen, pues yo quisiera tenerlo. Está recuperándose esta otra vez. Bueno, vamos, bueno, vamos a ver, aquí me estoy asando. Y miro que esta casa solo toda la carea, toda la... Ah, sí. Ahí está usted. Sí, para hacer una pita no tiene. Yo me animo a verle a jalar. Pita, no tengo tenido red, pero se lo llevaron para sembrar. Con pita para que salga bien recto la niña. Tienen decidido para levantar un poquito queso. Da miedo. Está muy pachito. Bueno, entonces. No, otro día traemos un rollito y lo hacemos. Lo compramos de una vez. Mejor que lo haga su esposo. Ya le dije, va. Que ponga a hacerlo algo. Y dígale que ya no le pida permiso al rey, no que componga eso. No creo que el señor, ya viéndolo compuesto, lo vaya a quitar. Sí, sí. Una de ellos, y ese día los quería botar, ¿verdad? Tienen machete. Esos tienen, digo yo. No me, a mí sí no me gusta tanto. Junta con culebra. Ay, pero luego dejo que se asome, dejo que se asome. Sí, es cierto, este chucho junta culebra, eso también hay chucho, saque. Y aquí viene una computadora. Entonces, vamos a pasar a otro punto, no cambien, ahorita vamos a hablar de otro tema aquí con él. Muy bien.